Hola, me llamo Luis Martín. Llevo haciendo karate desde hace 46 años aproximadamente. El karate que practico es Shinto Fukai y actualmente soy delegado en España de la Nihon Karate Do Itō Suri. Nuestro dojo central está en Antequera, Málaga, España. Y todos alumnos, pues lo que hacemos, estamos fuera de la competición, no queremos competición, porque creemos que la competición se aparta un poco del do. Entonces lo que hacemos es karate tradicional. No me gustan los adjetivos de profesor, sensei, maestro. Me gusta más educador, porque yo lo que hago es educar sobre el karate tradicional. Y ese es mi objetivo. El venir aquí a hacer esta película o esta toma viene dado por dos objetivos. Uno, el primero. A veces me avergüenzo de ver cómo la gente cuelga en internet una cantidad de técnicas sin pie ni cabeza. Y quieren hacerse ver como maestros, profesores y tal. Y resulta lo que están es tirando el karate por el suelo. Por favor, si hacéis algo, que sea algo positivo. Pero, por ejemplo, salir una persona ahí. Y perdonad si meto la pata porque quiero decir algo. Con una panza así. Haciendo unas técnicas de karate. En la cocina de su casa. Me parece poco edificante. Y después para hacer cuatro técnicas que, en definitiva, cualquier principiante las sabe. ¡Ah! Hay un guedo, un baray así. ¡Sushi! ¡Ah! ¡Venga, una clase! ¡Guedo, un baray! ¡Suki! ¡Guedo, un baray! ¡Suki! En el cuarto de baño o en la cocina. Por favor. Quiero denunciar esto. Es que estas personas que se presentan a través de internet no tienen un dojo o un sitio más adecuado. Bien, eso era lo primero. El segundo objetivo de este vídeo es sino diferenciar el goshin, la palabra goshin. La palabra goshin es una palabra japonesa que está compuesta go, defensa, shin, del cuerpo. Pero ocurre una cosa, que es que el goshin lo han sacado de un contexto y lo han hecho como especie de un estilo. Y eso no es cierto, eso es una mentira, eso es un invento. El goshin es defensa personal, pero defensa personal en todos sus contextos. Ahora resulta de que sacan un apartado que se llama goshin, hacen exámenes, hacen cinturones negros. Y resulta que el goshin, todas esas técnicas de goshin están metidas dentro de los katas. Dentro de los katas de Itō Sukai están todas las técnicas de goshin. Porque sacan las técnicas de los katas y forman un estilo o una manera de ser que se llama, o un departamento que se llama goshin. No estoy de acuerdo con eso. Esos son los dos objetivos de esto. Y vamos a hacer unos ejemplos de cómo el goshin que se hace en el departamento de goshin, o lo que inventan el goshin, están metidos dentro de los katas. Vamos a hacer unos ejemplos.
Ataque. Uno. Defensa. Ataque. Atrás. Con la otra mano. Ataque. Defensa. Ataque. Ataque. Esto está en el Kata Sanshin. En el Kata Sanshin. Y no hay que irse a decir, ay, no, es que esto es un invento del Sanshin. No, señor. En el Kata Sanshin está. ¿Vale? Vamos por otra. ¿Se me mano? Al suelo. Solo quité al suelo porque está todo muy duro, ¿eh? Ya. Ahí. ¿Dónde está esto? Pues en otro kata. En otro kata. Pues está en Seipai, seguramente. Pues está ahí. Cuando quiera. Aquí. Entro por dentro. Presión aquí. Toca fuerte en el tipo de regalo. Seipai. Pues. Ahí. Kata Seipai. Ya podéis. Grabar. Seipai. En vez de atacar aquí, pues no lo ataco aquí, lo ataco a la cabeza. ¿Lo que es eso? Esto es Sanshin. Sanshin la anterior. Seipai esta. Y esto es Goshin. Goshin, defensa personal. Y está dentro de los kata. ¿Vivo? Juan Sesuki, ya hace cambio de pierna, cambio de pierna, cambio de pierna. Ataque, Suki, a peso. Uno. ¡Sí! Una técnica de Goshi está en Basai Dai. Basai Dai. Aquí y ataque con esta. Ahora esta es privada. Is. A la otra pierna. ¿Vale? ¡Da! Pues. Pasáis ahí. Dos. Ishimene Basai. Lo vamos a hacer más lento. Pues. Ishimene Basai. Bueno, uno. Dos. Tres. Y al suelo si quiere, ahí. Cuatro. ¿Vale? Ishimene Basai. Pues. ¿De acuerdo? Uno. Atrás. Estoy grabando también. Uno. Ahí. ¿Vale? Ahí. Ay, ay, sea. Otra técnica de Goshin. Wansu. Ya lo veo. Uno. Yeah. Dos. Tres. Ahí, a los ojos. Cuatro. Y de aquí puede hacer lo que quiera ya. ¿Vale? De aquí puede hacer lo que quiera. De aquí puede hacer lo que quiera. Goshin, Goshin. Técnicas que están dentro de los katas. Todos los que hagan en Goshin están dentro de los katas, exceptuando el suelo. Exceptuando el suelo. Vale, hacia aquí, vente aquí. Uno. Vamos a hacer otra cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Cámara lenta. Uno. Dos, tres, cuatro, completa, ahí, eso, eso, eso. Arriba. Pinan Shodan. Pinan Shodan. El movimiento de Pinan Shodan. Uno, dos, tres. Uno, acá, uno. Ataca con la otra.
Uno. Aquí. Dos. Tres. Pues, otro que no invente nadie una cosa nueva. Diga, no, yo algo así, algo así. ¿Vale? Pin and shove a la cámara lenta. Uno. Dos. ¿Vale? Tres, cuatro, cinco. Seis. Siete. Avisa que te parte. Avisa que te parte. ¿Vale? Pin and needle. Pues, cambio de pierna. Avanza lento, sufre. ¿Vale? Otra vez. Uno. Lo atraigo. Kusankusho. Kata Kusankusho. Y aquí. ¿Vale? Kusankusho. Y vamos por otra. La última ya. Agarra. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Vaya! ¡Dios! ¡Sí! ¡Alía! Y de aquí. ¡Sí! O aquí. ¡Sí! O aquí. ¡Ve! Pues, como veréis, toda la historia que mucha gente dice, los katas en karate no valen para nada. Pues sí que valen. Sí que valen. Si tú coges cualquier técnica de karate, la puedes aplicar. La puedes aplicar. A veces hay gente que enseña y dice, uff, qué pesado es esto del karate. Claro, tienes que aprender. Suki Yoda. Uno. Para. Para. Y solamente se paran ahí. No, es que es una defensa. Una leche. Es una defensa. Pero. Y yo hago esto, uno, y dos. Ya no es una defensa, ya es que es un ataque. Y algunos, sin experiencia, pues se aferran a decir, ah, es que cuando hacen pin and needle, eso no tiene aplicaciones o no sé qué. Eso no, pues no, todo tiene aplicaciones. Todo tiene aplicaciones. ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! Suki, uno, dos, tres, ahí, ya. Eso sería un ageuke, pero no es un ageuke, es un rompimiento de brazo. Us. Por eso he querido hacer este vídeo para quitarle de la cabeza a los que inventaron el goshin. Pero mucha gente ha inventado el goshi para sacar dinero. ¿Entendéis? Es como el que aprende salsa, ¿eh? Está aprendiendo salsa y ahora uno de los alumnos que baila bien se va por una escuela y dice salsa, salsa rumba. Le pongo salsa rumba, ¿eh? Y copia lo que ha hecho el maestro y le añade cuatro historias. Bueno, usted está haciendo lo que le enseñaron. Y esa es la historia. Han sacado el goshi. Todas las técnicas de karate, las técnicas, las aplicaciones, los bunkai, la han sacado y han hecho un departamento de goshi. Eso es un invento, eso es una mentira. A ver si os vais dando cuenta. Vamos a poner para allá, vamos a saludar al personal, vente para acá. Ok, vamos. Venga. Sí. Lo que me queda por decir es que en el karate está un compendio de muchas técnicas, de cientos de técnicas, y que la gente siga haciendo karate. Y que los padres, a pesar del COVID y de toda esta historia, lleven a los niños a los dojos, ¿eh? Para que sigan aprendiendo karate.
que es una forma de defensa personal. Y a las chicas que vayan, que también. Que dicen, no, el karate es que es muy bueno. No, es que está la defensa personal. Es que es defensa personal. Defensa, ya lo he dicho al principio. Go shin, go defensa, shin, cuerpo. Todo lo que sea dentro del karate o dentro de otra arte marcial, como puede ser el jiu-jitsu, como puede ser el aikido, como puede ser otra, pues es coaching, es coaching. A mí la pena que me da es que alguien haya inventado y haya dicho, y sigo repitiendo, que lo he repetido antes, lo vuelvo a repetir, y haya dicho, no, yo cojo esto del karate, cojo esto de no sé dónde, esto no sé qué, y hago un departamento de coaching. Me pongo, claro, no voy a ponerme el traje de karate, porque entonces el hermano decía, oye, no, me pongo un pantalón blanco como este de karate, y ahora en vez de una chaquetilla blanca, pues me pongo una chaquetilla azul. Goshin, y yo soy profesor de Goshin. Pues yo también podía ser profesor de Goshin, porque empiezo a sacar técnicas de todas las katas y soy profesor de Goshin. Y nada más, no quiero insistir más en el tema porque... Yo sé que mucha gente va a estar en contra mía, porque yo cada vez que hablo, no voy a hacer mover las piedras. Pero eso es lo que hay. Luis Martín es así, ya me conocen algunos y saben cómo soy. Y digo las verdades como son. Y si lo que se trata es de ganar dinero a costa de sacando inventos, pues bien, buscarse la vida, está muy bien. Pues nada más, señores. Ah, buenidad mía. Bueno, y si queréis entrenar conmigo, estoy en calle San Pedro. Dojo Ignacio Torcal, en este caso es Club Deportivo Karate Kimé, Dojo Torcal, Ignacio Torcal, calle San Pedro, Antequera, Málaga, España. Y si queréis entrenar conmigo, entrenáis. Que bueno, yo soy una persona muy simple, muy normal. Y lo que sí enseño es karate tradicional, no competitivo. Porque ya he dicho al principio que la competición no es el do, no lleva el do. Todo el mundo sabe lo que, todo el mundo que hace karate o hace cualquier arte marcial sabe lo que es el do. No es el camino. El camino a seguir. Y también he dicho que soy un educador. Entonces no quiero competición. No quiero competición, porque competición lo que hace es subir el ego. El ego de los niños, el padre que quiere esto, el ¡ay, mi niño, la medalla! No sigue el camino que tiene que seguir. Dicho esto, alguno se sentirá afectado, o ya, oh, no, el tío este y tal, ya lo repito otra vez, pero eso es lo que hay, lo siento.